Today, the 20th Korean-Chile Economic Cooperation meeting was very successful. And we had many good presentations, and both parties could understand each other's economy and the strategy for the future. I think this was a very good meeting today. I think Korea and Chile, even though we are far away each other, there are many ways we can cooperate each other and we can grow each other together. So I think the future of the two countries' relationship will be very, very positive. Chile, y aún más Corea, están hoy entre las economías más integradas y abiertas al mundo. Esta ha sido una apuesta exitosa, pues ha permitido que nuestros países crezcan, se desarrollen y reduzcan sus niveles de pobreza. Otro de los pilares del éxito económico de ambas naciones ha sido el manejo macroeconómico serio y responsable. Esto se ha traducido en la consolidación de un prestigio como naciones estables y confiables a nivel internacional. En este camino de apertura al mundo, nuestras economías se han encontrado. Hoy Chile y Corea son grandes socios, con lazos comerciales fuertes y estrechos y con un creciente complemento en materia de inversiones. Hoy tenemos más de 11.500 productos chilenos que ingresan con arancel cero al mercado coreano. Desde que se firmó el acuerdo, nuestro intercambio comercial ha crecido de manera vertiginosa. En efecto, durante el periodo 2003-2014, el intercambio comercial creció 17% en promedio anual, alcanzando los 6.800 millones de dólares durante el año pasado. Con este registro, Corea pasó a convertirse en el cuarto destino de nuestros envíos y el noveno mercado proveedor de Chile. Corea tiene mucho que enseñarle al mundo y Chile en particular tiene aún mucho más que aprender de Corea. La estrategia de industrialización orientada al sector externo, adoptada por Corea en los años 60, sustentó varias décadas de elevado crecimiento y le permitió transformarse desde uno de los países más pobres a uno de los más desarrollados del mundo. La inversión coreana ha sido estratégica en el país desde hace muchísimo tiempo. Son unos socios que conocen bien Chile, que conocen y saben hacer bien negocios con Chile. Llevan este tipo de reuniones más de 20 años y por lo tanto son socios a los cuales no hay que contarles mucho sobre qué, cómo es Chile. Yo creo que eso es un activo que debemos aprovechar. Tenemos mucho que aprender de ellos y Chile es una tierra de oportunidades para ellos. Y por lo tanto creo que estamos en un muy buen pie para seguir consolidando unas estupendas relaciones con Corea. Yo creo que ellos están adaptados al sistema chileno, lo conocen, saben hacer negocios aquí, yo no creo que ese sea el obstáculo. Yo creo que al contrario, Chile pasa por un momento que es bien atractivo en términos de desafío y estamos de verdad discutiendo sobre el Chile que queremos, cómo lo queremos y no cabe ninguna duda que el Chile que queremos no pasa por no tener minería, eso es inviable y falta de realismo. Lo que importa es definir qué tipo de minería queremos, cómo la queremos hacer, cómo queremos esa minería sustentable, inclusiva y virtuosa de la cual estamos hablando desde el sector, desde el gobierno, del mundo académico. Y ahí todos los inversionistas extranjeros y Corea, porque ya tiene la experiencia y porque es un socio legendario, tienen una muy buena oportunidad. Bueno, yo creo que ha sido un éxito la participación de los empresarios, tanto chilenos como coreanos, debe ser de las mayores que hemos tenido. Hay cerca de 250 personas, la comitiva coreana son más de 86 empresarios. Yo creo que las exposiciones fueron extraordinariamente buenas. Vimos la visión de Corea, la visión de Chile,
Y por otro lado vimos experiencias de empresarios coreanos que se han establecido en Chile y están trabajando en Chile muy contentos y con un gran éxito. Son extraordinarias y creo que lo demuestra el hecho de que hace 2 años tuvimos la visita del presidente anterior y hoy día tenemos el presidente Park y hoy día tenemos la participación de la presidenta Park. Yo creo que no puede ser más propicio esto de tener una reunión empresarial con la asistencia de la presidenta de la República. Muy positivo.